Sí, sí, se jugaba el SU-18, categoría SU-18 provincial en Río Cuarto de pareja, y bueno, estuvo representando a la rana Luciano Nieto, y bueno, eh, estuvimos muy cerquita, Roque, la verdad que se quedó tercero, perdiendo la semifinal con Río Cuarto, eh, en un partido realmente vibrante. Eh, ¿Quién lo acompañó, me decís? Bueno, fue en, en, en trío, ¿cierto? Pareja, pareja. Ah, en pareja. En pareja. En pareja. ¿Quién lo acompañó? Pareja, SU-18, es eh, suculino, suculino. Aparte de Suculino con 15 años... Eh, Luciano con 16, contra gente de 18 años, pero bueno, realmente fue en un partido lindo en la semifinal con Río Cuarto, ganaba Molde 8 a 6, eso, se erró una posibilidad de tantear y bueno, como se juega juego panamericano, por ahí se, tra, se juega tipo Rafa, los trabó un poco a los chicos y bueno, hizo un cambio Río Cuarto y los terminó ganando el partido y bueno, los dolió a los chicos que se sintieron medio mal, pero bueno, esto es así. De cualquier manera, bueno, sacar un tercero, uno siempre quiere salir primero sí, o segundo, seguro, seguro. si es que se puede primero, pero salir tercero subió al podio y van, van aprendiendo, que es lo más seguro. importante de esto. ¿no? Es seguro, es lo que yo le decía a Luciano, que es importante, él tiene mucho para jugar, y bueno, tanto como él como su culino, y bueno, eh, estaban muy enchufados los chicos, los gana Río Cuarto en la semifinal, después Río Cuarto eh, termina saliendo campeón. ¿Hubo mucha cantidad de bochófilos? Y había 22 asociaciones, 22 asociaciones, ellos representaban a Molde y bueno, eh, llegó eh, Río Cuarto, Molde, entre los cuatro para el domingo, Río Cuarto, Molde, eh, Arroyito y el, el cuarto fue, ¿cómo es? Calamuchita. Y bueno, los chicos le ganan el primer partido en la mañana, el día sábado a Carolota, 12 a 6, después juegan con Luque... Eh, también lo ganan ganan a, a las varillas y la semifinal, ya para entrar entre los cuatro, le ganan a Córdoba, 12 a 6, uh -huh. y bueno, terminan el domingo. Y bueno, uno siempre decía, tratemos de no jugar con el local, y bueno, sí. se logró jugar con el local, y bueno, eh, sabíamos que era Molde o Río Cuarto los que podían llegar, y bueno, y fue así, la bocha así, iba ganando bien Molde, y bueno, se dio vuelta el partido, un cambio que hizo Río Cuarto, y bueno. Se terminó tercero, pero bueno, es importante, como yo le decía a los chicos, para la rana, para la asociación, para los jugadores que, que están luchando en esta, ¿no es cierto? Héctor, eh, la gente cuando hay estos torneos tan importantes y chicos tan jóvenes que están incursionando en la bocha, ¿acompaña el caso de Río Cuarto, que es una ciudad grande? Eh, ¿Acompañan a, a, a verlos moralmente? Sí, sí, realmente en el estadio de Alberdi, donde se jugó la final, que jugaron el domingo a las 11 de la mañana, Río Cuarto y Molde, y había 200 personas. Ah importante, y bueno, un poco la presión de la gente también, y bueno, habíamos 8 o 10 participantes de Maquena y Molde, y bueno, realmente fue un partido para... De, muy lindo partido, y bueno. Y después se, se cambió y se inauguró un estadio nuevo de alfombra y ahí se jugaron la final. Y ahí ganó Río Cuarto. Mira qué interesante todos los cambios que ha tenido la bocha eh, desde los chicos con la sub 15, la sub 18 ahora sí, sí, Carla Cabrera también en otro nivel donde sí, se sí. juega otro estilo de bocha. ¿no? Sí sí. Ahora realmente se juega estilo panamericano y eso yo creo que los hizo perder a los chicos porque eh, ellos no, les costó acostumbrarse. Luciano le sacaron unas bochas eh, por no estar acostumbrado a eso y bueno le, le costó y eso yo creo que fue lo que los llevó a los chicos a estar ahí y bueno qué va a ser esto es así. Es decir, ha cambiado un poco lo, el tradicional juego de las bochas. Cambiaron el reglamento, Roque. Ah. Cambiaron el reglamento. En realidad, se está jugando tipo panamericano que la gente que realmente sabe de bocha se juega de rafa ahora. Uh -huh. Hasta a cierto punto, vos le tirás la rastra como quien decía la bocha. Y eso. Es decir, ya no se bocha más. A, por a cierto punto de la cancha no. Se juega todo de rafa. Pero para rimar siempre para eso rimar, sigue, sí. Para rimar sí eso sí. Y los chicos tienen que estar parados siempre en el frontón, ¿viste? No se pueden pasar. Te juegan la bocha y se queda parado atrás y después el bochazo de a la rastra, y bueno, no ha acostumbrado Molde a eso, por ahí le costó. Pero bueno, van a tener que acostumbrarse, porque de ahora en realidad, eh, me decía, yo tuve la suerte de conversar con el técnico de la selección de Córdoba, y me dijo que esto es para igualar juego, de esta forma se va a igualar juego, o sea que se va a llegar a igualar, y a Molde le costó con Córdoba, porque le ganamos a Córdoba, le gana Molde a Córdoba, y en un momento Córdoba le tira a donde se rafa, y lo complicó a Molde, lo complicó un montón. Y bueno, la cosa es así, yo creo que esto lo va a ir trabajando el técnico de molde. Bueno. Importante porque los chicos, tenemos el campeón provincial, después Luciano Argentino, eh, el Adrián campeón argentino, y bueno, Luciano quedó tercer, y bueno, para la rana y para la gente de las boches es muy importante. Eh, por último, ¿qué viene ahora, aparte de este torneo? Bueno, no, ya estamos ingresando al mes de agosto. Sí, ahora el medio de agosto, el domingo 4, el aniversario de la rana rock, que ahí invitamos, donde vamos a tener gente de Córdoba, gente de, de San Luis, y bueno, todos los clubes vecinos, donde se van a llegar al campeonato aniversario Larran. Gracias. Y en la semana anterior habíamos ganado el campeonato patrio, ¿viste? Sí, que se quedó sí. en definir con el Atlético Pacho, Y bueno, yo, Luciano y Adrián, trajimos una copa para el club que va a ser entregada ahora en la fiesta de las bochas.